Un saludo a todos los televidentes y en la segunda versión de Serpilo Paga, el Gobierno Nacional amplió los cupos a 12.505 para beneficiar a todos aquellos que cumplían con los requisitos. Esto nos permite a nosotros decir que es toda una estrategia que realmente está llevando a los niños más pilos, más talento, más disciplinado, con mayor esfuerzo, a las mejores universidades del país. En la primera cohorte tenemos 10.000 pilos, en esta segunda tenemos 12.505 pilos. La inversión de la primera es de 150.000 millones, de la segunda es casi 180.000 millones de pesos. Esta es realmente la profundización de la democracia, en donde un joven puede decir: este fue el camino que yo elegí y no este fue el camino que a mí me tocó. En esta oportunidad ingresaron 74 indígenas de diferentes etnias de todo el país. En el evento aprovecharon varios pilos para destacar el programa. Fantástico, pues es fantástico estar acá en una universidad sintiéndote con personas que te acogen, estudiar lo que tú quieres, lo que tú amas, y, o sea, de una manera gratuita. O sea, este programa ha sido lo mejor, pues, que Colombia se ha inventado. Bueno, el programa es una gran ayuda para los estudiantes, para las personas que no tenemos recursos. Los departamentos con mayor participación de esta segunda versión fueron Atlántico, Valle del Cauca, Santander, Antioquia y Distrito Capital. El objetivo es que en el 2018 sean 40.000 jóvenes los beneficiados. Con la cámara de la agencia de noticias RPTV, María Alejandra Manrique.